sí. Bueno, hola. Lo primero, gracias Soulside por toda la confianza. Solo me han dicho, Almu, aceptamos pulpo como animal de compañía. La jefa no viene, pero te queremos a ti. Entonces, fenomenal. Es un placer estar aquí y vamos a empezar. Vamos a hablar de dinero. Entonces, si yo digo dinero, ¿tú qué piensas? Dinero, negocio. Dinero. Billetes. Dinero. 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 Viajar. Dinero. Cosas. Money. Energía. Dinero. Lucha. Dinero. Problemas. Bien. Dinero. Más. Dinero. Más. Dinero. Más. Dinero. Disfrutar. Dinero. La felicidad. Dinero. Ahorrar. Dinero. Dinero. Estabilidad. Dinero. Sobrevivir. Dinero. Acción. Dinero. Tranquilidad. Dinero. Libertad. Dinero. Opciones. Dinero. Relax. Dinero. Crisis. Dinero. Compra. Dinero. Valor. Dinero. Brindis. Dinero. Venga. Más dinero. ¿Qué más os sale? ¿Dónde? Carmen, dinero. Más necesario. Dinero. Necesario. Dinero. 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 Herramienta. Bueno, pues eso es todo. A mí me empezaron a salir también un montón de cosas, ¿no? Entonces la primera cosa que me salió fue Quevedo. Si yo os digo Quevedo, ¿qué os sale a vosotros? ¿Qué te sale? Quevedo. Quevedo. Nariz. Sí, nariz, pero inteligente. Poderoso caballero del dinero. ¡Bingo! Pero nos sale a muchos, ¿eh? Porque mirad, no llegué ni a terminar de poner la frase y ya, la primera. Entonces, bueno, si leéis los versos, son del siglo de oro. Y yo me acuerdo, yo no sé por qué lo recordé de repente, pero fue estremecedor. ¿Eh? Porque cuando leéis, o sea, los versos, que en el siglo XVIII dice uno de ellos, son sus padres principales, bueno, no puedo leer nada aquí, ¿no? Pero bueno, es que no soy capaz de leerlo. Pero os recomiendo que la leáis, es estremecedor. A mí me dejó cuando era en mi juventud muy sorprendida. La recuperé cuando pensé que teníamos que hablar de dinero hoy. Y esa es la primera, ¿no? Esa es una asociación que ha salido muchas veces. Dinero más, dinero muchas cosas. La siguiente es un poco más difícil, la siguiente asociación. Pero sí que yo creo que os vais a acordar. Es Wilkins Micawber. ¿Os acordabais de él? Bueno, pues Charles Dickens en David Copperfield recupera la figura del padre de... Wilkins Micawber es un señor que acoge en su familia durante una temporada de David Copperfield. Charles Dickens se inspiró al crear ese personaje en su padre, en John Dickens, que estuvo, por deudas, la mayor parte de su infancia encarcelado. Y Charles Dickens tuvo que trabajar en una fábrica de betún poniendo pegatinas. Entonces, una ecuación que hacía él era decir, si ganas 20 libras al año y gastas 19 y 6 chelines, es felicidad. Si gastas 20 y 6 chelines, es miseria. Eso es muy importante también, ¿no? La parte de cómo nos sentimos cuando no debemos nada. La siguiente, ¿conocéis la ópera de Tres Peniques? Bueno, pues la siguiente hay una obra, es la ópera de Tres Peniques, y hay una canción que cantan dentro de la ópera, es de Bertolt Brecht, de principios del siglo XX, y dice esa frase que dice ahí en alemán, ¿no? Que es una frase que para los alemanes es muy conocida y la usan muchas veces, ¿no? Dice, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Y eso quiere decir eso, primero va el comer y luego va la moral. Entonces, esa es otra también, ese es otro límite, ese es otro camino por el que podríamos ir, ¡puf! ¿No? Y también es otro sitio que tenemos que tener ahí en cuenta. Y entonces aquí os voy a poner una... Para pasar de eso os pongo una adivinanza, ¿vale? Mucho frío. Son altos, ricos y rubios. Y pagan impuestos hasta para echar pan a los patos. ¿Quiénes son? Pues muy bien, acertada. Y entonces hay un sitio en el que las cosas van de otra manera. Y entonces es otro sitio que cuando yo pensaba en dinero decía, joder, ¿y por qué ellos...? Porque ellos están así, porque son... Bueno, y ese era otro sitio que salía ahí hablando de dinero, decir, bueno, pues también puede dar bienestar a toda la población. Entonces, a partir de aquí ya lo pasé un poco mal y dije, mejor me voy a poner científica y me voy a la Wikipedia. Y la Wikipedia dice, el dinero puede ser un medio de pago
o puede ser una fuente de conservación de valor, ¿no? Es medio valor. Entonces aquí entramos en una dicotomía que lo que ocurre es que empezamos a juntar dos cosas muy importantes, que es el medio o el fin, ¿no? El medio para soñar, ¿no? O lo quiero a toda costa, es lo que necesito y ya pensaré después lo que quiero con él. ¿Qué camino sigo? ¿Es un medio para conseguir un sueño? ¿Es un medio porque tengo un plan y quiero llegar ahí? ¿O es que lo quiero y luego ya lo siguiente ya veremos, ¿no? Como el bebé, ¿no? Lo quiero coger, ¿no? Entonces, de esa dicotomía pasamos a otra, ¿no? Que es la inmediatez y la trascendencia, ¿no? Y entonces lo que nos pasa un poco, cuando empezamos a pensar, cuando estamos en épocas de bonanza económica, cuando a la inmensa mayoría nos va bien, tenemos necesidades inmediatas de muchas cosas. Yo escribí aquí algunas que yo tenía, operarme una apendicitis no la tenía, ¿vale? Pero el resto son cosas que vemos todos los días y que parece que nos dan prisa, ¿no? Y entonces, de alguna manera, cuando está bien, cuando hay bonanza económica, cuando tenemos una época en la que está bien, de alguna manera se nos olvidan algunas cosas que son más esenciales para la vida que otras, ¿no? Lo de comer, lo de trabajar, ¿no? Pues son cosas, o estar sano, ¿no? Y poder estar bien son cosas un poco más trascendentales. Pero les dejamos de dar importancia, porque como ya las tenemos, pues nos metemos en una dinámica que luego, joder, yo me compro unos zapatos y al día siguiente veo otros y me vuelve a entrar otra necesidad inmediata horrible, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ese corto plazo de verdad me está ayudando a pensar hasta dónde puedo llegar, ¿no? Entonces, me encontré esto por el camino y es que me encantó. Fijaros. Esto nos habla un poco de unas cuantas décadas en Estados Unidos, pero es que, como somos todo economías occidentales, pues es muy parecido. Esta de aquí es un porcentaje de jóvenes, de licenciados americanos, que responden a la pregunta que es muy esencial o que es muy esencial o muy importante para mí. Entonces, ¿veis cómo? Por aquello de los hippies, ¿no? De repente la parte de estar bien posicionado financieramente empieza a caer, cuando ya se nos olvida un poco esto de los hippies y tal, empieza a subir. Aquí había una crisis del petróleo, empieza a subir otra vez. Y la parte de desarrollar, de alguna manera, una filosofía de vida que tenga sentido para mí, pues ese sube mucho con los hippies y luego va bajando. Luego veis, aquí en esta parte de aquí, lo que veis es los ingresos medios de las familias americanas. Veis que en 50 años, más o menos, se han doblado, ¿no? Es toda la época después de las guerras, se supone que es la época más larga sin guerras que hemos tenido en los países occidentales, y veis cómo ha subido. Y fijaros aquí, qué curioso es esto, que dices, bueno, ¿y qué ingresos anuales querría tener una familia americana media para conseguir cumplir todos sus sueños? Y entonces pasan, en 7 años se disparan de 50.000 a 100.000. Es una pasada, ¿eh? Pero luego mirad el very happy. El very happy le importa un pimiento, el dinero, ¿no? No va. Vemos que el largo plazo nos preocupa menos ver qué quiero hacer con mi vida, no estamos más bien en, bueno, yo pillo el dinero y luego ya veré después, ya me pensaré lo que hago. La parte de, ¿no?, de tener mi filosofía y saber lo que quiero hacer con mi vida empieza a bajar y esto no se mueve, ¿no? Entonces empezamos a ver cómo, de alguna manera, la situación económica, la bonanza económica, de alguna manera nos empuja a un sitio en el que pues nos damos caprichitos y eso nos gusta. Y entonces, bueno, pues lo que de repente ocurre es que pues con toda la crisis de las hipotecas, ahí se ha desatado, ¿no?, toda la crisis de financiación, después se desencadena en una crisis de confianza, al final está siendo ya casi una crisis de deuda y una recesión económica en toda regla, ¿no? Entonces se corta el grifo, ¿no? Y entonces se corta el grifo y por eso lo estamos pasando, fijaros qué suerte tenemos. Es verdad que necesitamos un mínimo de dinero para cubrir nuestras necesidades, pero a partir de ahí, esto quiere decir que las endorfinas que genero subiéndome en un jet privado y yéndome a cenar al Bulli son las mismas que cuando quedo con mis amigos para tomarme algo en el bar de la esquina. No sé cómo interpretarlo, pero pero por hacer una similitud, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues esto es esperanzador para todos nosotros, ahora que oímos tantas noticias y tenemos tanta confusión con todo, ¿no? Y luego, lo que ocurre cuando empezamos a pensar en esto es que además lo que vemos es que, fijaros qué curioso es este otro. Esta es mi satisfacción con la vida. Estoy contento con mi vida, ¿es bajo o alto? Y aquí tenemos la parte de la importancia relativa, de la curva del amor y la del dinero. Los que valoran muchísimo el amor, su satisfacción con su vida
es baja. Yo lo intentaba interpretar el otro día y solo pensaba decir, bueno, es que a lo mejor me voy a ir a tomar ese café con mis amigas y digo, ay, que no me quiero gastar otro euro, no lo sé, no tengo ni idea, ¿vale? Y luego fijaros la parte de amor, que yo quiero pensar que no es tan un amor como tan personal, sino también es como un índice, en inglés el amor pues es tiene que ver para mí más con las conexiones, con la capacidad de relacionarnos con otros, ¿no? Como una, si creo que puedo querer a los demás, es que de alguna manera tengo una buena relación hasta el exterior, pero vale todo, ¿eh? Hemos partido de un cruce de caminos y es, o sea, aquí... Eso es, sí, pero lo que quiero decir es, fijaros que da la sensación que la gente que le importa, sobre todo, el dinero le importa un poco menos, pero sobre todo está preocupado, tiene esas conexiones hacia afuera de la manera que sean altas, pues está contento, que era parecido a lo anterior, ¿no? Los Beatles nos están ayudando un poco a decir, bueno, hay cosas, que no os preocupéis, que no se pueden comprar. Y bueno, y aquí os he traído un ejemplo de amor infinito, todo lo contrario. Esto es un libro, si lo digo en indio es horrible, pero es Bhagavad Gita o algo así, Bhagavad para los amigos, el Gita, y entonces esto es Gandhi, esto es una interpretación, este libro tiene 4.000 años, 4.000. O sea, 20 siglos, o sea, por detrás, ¿no? Y entonces Gandhi, una de las veces, él tenía un sueño muy grande, ¿no? Él, en la parte esa de pensar en el dinero y todo esto, le dedicó su vida, se pasó muchísimos años encarcelado, se dedicó su vida a liberar a la India de los ingleses y ayudar a que las castas más bajas de India intentasen de alguna manera acceder a la cultura y a la educación y a crear un pueblo superior. Y una de las cosas que hizo fue trabajar con este libro para, de alguna manera, que las castas más bajas de la India lo entendiesen. Y entonces una cosa que hace, explicando el libro, habla de esto, que es una cosa interesantísima, y dice, quien renuncia a la acción, cae. Quien renuncia solo a la recompensa, sube. Pero renunciar a los frutos no significa de ningún modo permanecer indiferente a los resultados. Con respecto a cada acción, es necesario que sepamos el resultado que se espera de ella, los medios para conseguirlo y la capacidad para llevarla a cabo. Él se ha olvidado de los frutos, él está en la cárcel, le da igual, él tiene un sueño y lucha por su sueño. Su situación personal ha renunciado a ella hace mucho, porque él cree en algo muy grande. Y lo que dice es, claro que creo en el esfuerzo, necesito trabajar mucho, necesito esforzarme muchísimo por conseguir lo que quiero. Pero eso no quiere decir que el corto plazo del beneficio me vaya a distraer de eso. Claro que tengo que permanecer atento al resultado, porque es lo que va a guiar mi acción. Pero es mucho más importante el esfuerzo que todo eso. Es un ejemplo contrario solo por traer otra manera de ver las cosas, ¿vale? Y entonces digo, bueno, pues si somos capaces de unir esa parte del sueño y esa parte de las conexiones y del amor que veíamos ahí tan alto, pues, empezando por los españoles, lo que vemos es que tenemos algunas cosas súper potentes. Somos capaces, somos súper solidarios. Sabéis que en este momento, es un ratio, es verdad, uno cada cuatro españoles está ayudando a familiares y amigos en muchos casos. Y sabéis que en el día a día, ¿por qué tenemos tantos turistas? Porque somos un pueblo que en cuanto se nos acerca alguien a hablar con nosotros, que dicen en todas las guías turísticas, es increíble, los españoles, es que en relación somos fáciles, no creamos problemas, se nos acerca alguien que habla mal y le intentamos entender, que vas a otros países y tú preguntas algo y te dicen, ni idea, y dices, bueno, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy potente, ¿no? Pero pensando en esa parte del sueño y del esfuerzo y de las conexiones, fijaros los siguientes son los escandinavos, y entonces resulta que ellos han pensado en esto, pero ya desde la revolución industrial decidieron que tenían que de alguna manera equilibrar las fuerzas entre de alguna manera los trabajadores y las empresas. Y entonces empezaron a crear un sistema en el que las fuerzas, y todos decidieron que la equidad era muy importante. Entonces, es el sueño americano está en Escandinavia. Eso es lo primero. Yo he estado leyendo esto por culpa del equipo de Soulside, que me ha encargado esto, y dije yo, bueno, pues voy a empezar a leer, porque algo les tendré que contar. Entonces, son primeros en igualdad, y ahora os cuento por qué, porque es muy curioso. Como tienen muchas menos distancias entre unos y otros, pues los directivos de empresas, grandes altos cargos de funcionarios, todos están a una distancia relativa mucho más baja, están mucho más cerca unos que otros. Creen y fomentan muchísimo el individualismo y la mejora personal. Y evitan el patriarcado, porque lo que dicen es, oye, que tú hayas nacido en una familia mejor o peor, eso, yo estoy aquí para asegurar la igualdad de oportunidades. Entonces,
claro que nos gusta mucho apoyar a las familias y a las madres y eso, pero sobre todo lo que nos gusta es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. La profesión, bueno, 6 años de carrera, un 10% admiten como profesores. Es la profesión más valorada. Y luego me leía unas declaraciones de un ministro de Trabajo que, y lo que contaba es decir, oye, el talento, ¿no? Que es esa cosa que en España para mí me da la sensación que siempre es una iniciativa privada. Bueno, pues allí lo que te cuentan es, nosotros trabajamos muchísimo la igualdad porque hombres o mujeres tenemos que asegurar siempre que este país tiene a los mejores talentos al servicio de sus empresas, al servicio de su sociedad, para construir la mejor sociedad, desde el ámbito en el que trabajemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo el rato es como un círculo virtuoso el que han construido, ¿no? También, no os he puesto aquí, que tienen los ratios de productividad más altos también, ¿vale? Es decir, son capaces de generar todo eso. Entonces, de alguna manera, ellos, si han creído eso, decidimos, el otro día nos lo pasamos muy bien eligiendo esa foto, porque decidimos, si un tío está en pelotas, en medio de la hielo, y encima está así de contento, pues es que tiene que estar bien la cosa, ¿no? ¿Vale? Y entonces, bueno, pues veis que aquí ha salido un poco la parte esa de las conexiones y del amor muy alto. Empezamos a ver que hay diferentes maneras de relacionarnos y la realidad es que nos tenemos que enfrentar al futuro y tenemos que empezar a pensar qué cosas tenemos que hacer, porque no somos la sociedad de los años 50 o 60 o 70 donde tenían que equipar nuestras casas con un montón. Teníamos que comprar todos neveras, televisores, secadores del pelo, es decir, ya estamos todos ultra equipados. Ya no existe un espacio para una economía, para de alguna manera un sector que vaya a hacer crecer la economía en dígitos de dos cifras. La recuperación va a ser lenta, porque ya no hay otra, bueno, no, una guerra, ¿no? Y entonces matamos a la mitad de la población y entonces ya tenemos otra vez que crear un montón de crecimiento, pero yo creo que ese no es el caso. Entonces dices, bueno, pues yo que no soy, que yo no quiero guerras y vivo en este país, pues ¿qué cosas tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que ver qué tenemos y cómo salimos de aquí. Entonces da la sensación de que la nueva, por un lado Internet, que es una cosa que está cambiando muchísimo la manera de relacionarnos, pero también el hecho de que la economía se está informalizando en el sentido de que no tengo estructuras para crear grandes masas productivas, sino que soy capaz más bien de generar beneficio de uno en uno en relaciones más cortas y que además Internet me permite hacerlo, lo que hacen es que empiezo a pensar en ese compartir, esa colaboración, ¿vale? Entonces, de alguna manera, lo que vemos es, tenemos menos financiación, menos capital, eso implica más mantenimiento, no vamos a cambiar de casa ni vamos a hacer tantas reformas tantas veces, tenemos que cuidar más lo que tenemos, eficiencia y ahorro. Internet nos da datos e información en muchos sentidos, nos ayuda a encontrar un montón de información sobre personas que conocemos mucho más rápido, pero también nos ayuda a ponernos en contacto y nos ayuda a medir mejor, nos ayuda a desarrollar negocios de una manera más eficiente también, porque podemos saber mucho mejor lo que está ocurriendo con nuestro negocio. Toda esa información nos da más transparencia, que en poco tiempo tiene que traducirse en más confianza. Yo tengo un amigo que la semana pasada me contaba que se ha comprado un coche en Internet en Alemania. Y este pues es el primer coche que se compra él por sí mismo. Y es un tío súper organizado, súper serio. Tenía el coche, lleva 10 años con el Audi que heredó de su padre. Y por primera vez en su vida se compraba un coche. Y entonces me dice, es que me he comprado un coche. Y le digo, Manolo, pero qué alegría. Y ya has decidido cuál, porque es un fanático de los coches. Entonces no le vale cualquier coche. Y entonces me dice, pues sí. Entonces me empezó a contar cómo lo hacía, cómo lo había hecho, y no os podéis imaginar, es un proceso de compra por Internet increíble. Habría conectado con una señora española traductora que vive en Alemania, que se dedica a esto, había buscado un montón de referencias sobre ella, había llamado a 3 o 4 personas que salían en su web que contaban lo que hacía, y luego había hablado con ella, la tía lo tenía todo controlado, y ha comprado un coche a través de una señora traductora española en Internet en Alemania. No me lo pregunto, o sea, impresionante para mí. Y dije, bueno, y esto, pues esto ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, se está informalizando. Y empezamos todo lo que habla de compartir. Quería poner el primer ejemplo, no quería que fuese este, iba a ser el de SoulSide, ¿no? Estaba hablando con Cata, con mi compañera, al llegar aquí, digo, bueno, pero si estamos en un ejemplo de compartir, si comparten con UB40, ¿no? ¿Cómo se llaman? B720, da igual. V40 es un grupo. Pero sonaba parecido. Entonces... comparten, ¿no?, oficina, ¿no?, y han dicho, oye, yo tengo muchos clientes, necesito más espacio, tú tienes una oficina chula e inspiradora para mis clientes y ahora necesito menos espacio. Y entonces, bueno, pues es un ejemplo de colaboración.
Entonces, una cosa que os iba a contar aquí es que en el siglo, en el 1912, Taylor escribió el libro del Competitive Advantage, y a lo mejor ahora, pues con SoulSide podíamos inventarnos el libro de la Collaborative Advantage y ver cómo qué hacen las empresas con eso. Entonces, ¿veis cómo en el norte de Europa, en muchísimos países, comparten lavadoras? Podemos pasar, os hemos traído unos cuantos ejemplos. ¿Veis cómo se comparten coches, ¿no? En todo, esto es una empresa de Barcelona, esto es pongo mi coche que no uso durante la semana, no uso el fin de semana, y lo alquilo y lo pongo a trabajar para mí, dejo de tener recursos sin utilizar en casa, por así decir. Si pasáis a la siguiente, es una de alquiler de herramientas. Hay un montón, sabéis que también las hay de alquiler de casas para vacaciones, ¿no? De redes entre particulares, y esto son cosas que no uso, una máquina de coser, no sé qué taladradora gigante, lo que se nos ocurra. Tengo cosas en casa que empiezo a poner a trabajar y empiezo a poner al servicio de los demás, y empiezo a compartirlo y a tener. En la siguiente vemos una de compartir capacidades, esto es TaskRabbit en Estados Unidos, donde ya no veis un anuncio por palabras, no, aquí veis a alguien que te monta los muebles de IKEA, alguien que te ayuda con una mudanza. ¿Veis esa desintermediación? ¿Veis toda esa informalización, ¿no? del sector? Y veis cómo, de alguna manera, Internet está procurando poner en contacto unos y a otros de una manera muy eficiente, y de alguna manera dicen aquí, from to do to done, ¿no? Dice, de tener lo que hacer a tenerlo hecho, ¿no? Y entonces te salen casos, por ejemplo, una que dice, soy babysitter, hago fotografía y tal, por hacerte fotos en una fiesta y tal, 80 euros. Bueno, pues a lo mejor no te lo planteas, pero a lo mejor dices, oye, pues qué bien tener a alguien que luego siempre se nos ha olvidado hacer fotos, las hacemos solo al final cuando ya están los niños cansados y cansadísimos, ¿no? Y es una manera de buscar valor en cosas y en capacidades. Y también como banco, os ponía el ejemplo, pues los bancos en el futuro pues tendremos que compartir, me imagino. Tendremos que compartir más cosas. Y esto, pues no sé si nos lo creemos o no. No sé si nos lo creemos o no, pero el caso es que hemos hecho el ejercicio con los bancos, ¿no? Pero lo podíamos hacer con un montón de cosas, ¿no? Aquí hemos cogido una tabla y hemos dicho, bueno, los ciudadanos cambian, pero aquí podemos poner los bancos, podemos poner los sindicatos, los partidos políticos, las televisiones, lo que queráis, los estudiantes, el colectivo que queramos. Y al final dices, bueno, pues si no cambian ningunos, pues las cosas van a seguir igual. Si cambian solo unos, las cosas van a seguir igual. Si cambiamos todos, pues lograremos que las cosas cambien, ¿no? Ese es el esfuerzo. ¿Nos lo creemos? ¿Estamos dispuestos a dar algo por hacer que las cosas cambien? ¿O vamos a seguir quejándonos de todo lo que hay? ¿No? Y eso es un poco, Gandhi desde la cárcel, pues se tradujo el Gita y pues nos ayudó a todos a entenderlo, ¿no? Y esto es un poco, podríamos poner, y esto es un poco todo. Acabo, ya he terminado mi charla, nos falta solo mi cover de cierre otra vez. ¿Sabéis que este tío era un endeudado rehabilitado? ¿No? Y al final del libro lo que hace es que se emigra a Australia, se hace manager de un banco y además es magistrado del gobierno. Y esta es una de, además de un endeudado, era un positivo empedernido. Y entonces esa es una de las frases que dice. Y esta ha sido la charla. ¿Vale?